calamar chiquita. Aquí le decimos. Vamos a hacer una callita de pesca. A ver si subimos a unas plomadas o algo. Y vamos a estar tirando el pez elefante hoy. La bajada de la arena está acá. Todo el policial. Está rebajado, mirá. Que acá entra el agua. Estamos acá en la escollera, estamos con las carnadas, estamos con Martín y Diego. Así que bueno. Mira. Buen día. ¿Todo bien? Sí, andamos buscando líneas de un anzuelo. Una común, porque voy a tirar arriba de las piedras. Bueno, estamos buscando el pez elefante acá, con los muchachos. ¿Sí? Mirá. Estamos para el canal de YouTube de Gente de Río, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Mirá, escondiste un anzuelo, 120 así, 150. Vamos a mostrar un poquito. Que se empieza a mover así, se para así, vos estás sentado ahí, saltando ahí adentro, por eso se llama zampa. ¡Qué magnífico! ¡Alta aventura! ¡Dos veces este momento! Mirá como... ahí hay un claro. Está bueno acá, ¿eh? El retorno, ¿eh? Ahí en el retorno, entonces está la ola. Bueno, gente, llegamos al lugar. Acá Martín está analizando y mirando el mar. A ver estamos si... estamos todavía mirando, ¿eh? Ahí, ¿no? Mira. Esto me tienen que hacer pescar, así que elijan bien, ¿eh? Qué maravilloso día nos tocó, miren, gente. No hay nada de viento. Hoy va a ser como unos 20 grados, la verdad. Increíble, espero que se dé el pique. Miren qué buen día, estamos en invierno, gente. No, hace mucho que no venía acá al mar. Qué lindo, qué lindo. Mirá, Aquile. ¿Qué onda, va? Mirá. ¿Todo bien? ¿Te gusta el mar? Y ahí... ¡el mar! Mirá, el tipo se está preparando, miralo. Él va a tirar todas las cañas, yo no me voy a meter. No, no, si a mí no me entran tus botas, no. Bueno, gente, acá hicimos un tiro. Estoy acá. Está Martín, está tío Andrés. Ya me la tirás vos que te metes en el agua. Bueno, vamos a otra caña. El antiguo Kumache. Mira qué lindo río. Que me lo regaló Pablito, un amigo. Vamos a usar. No sé, boludo. ¡Vamos, animal! Viene pesado, va, no sé. El plomo, eh. Puede ser el plomo, boludo. No, mirá. No, pescado. Bueno, no, no, no. Sí, pescado, boludo, pescado. Pescado, pescado. Ahí está, mirá.
¡Vamos, papá! ¡Primer tiro, papá! ¡Oh! ¡Aprende, papá! ¡Qué grande, boludo! Vamos a hacer un tirito más. Esta caña me prestó Martín. ¡Eja! ¡Vamos, Martín! ¡Viene! ¿Viene pescado? ¡Vamos! Para que tiro esta. Vamos a tirar esta. Voy a tirar bien acá. No, está el pato aquel, mirá. Vamos a tratar de llegar allá. Gente. Cuidado, Aquiles, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí porque voy a tirar. Mirá, ahí salió otra brótola. Ahí viene Martín también, vamos a estar pescando a morir, Míralo, míralo, chicos, míralo, míralo. Estamos empatados, Mira, ahí, papá. Vamos, mira qué brota, mira. ¿Puedo tirar? ¿Llevaron mi caña? Son igualitos. Espectacular. Mira qué foto, boludo. Mira impresionante, mira eso. Vamos, los pibes, ya estamos poniendo. Rato lo voy a son muy grandes estas cañas para tirar, hay que tirar muy muy lejos para pescar. Ay, ¿qué? Ay, tranqui, después vas a pescar, sí. Dale. ¿Me haces un mate, amor? Sí. ¿Cómo tiran igual las brotas? Impresionante cómo pelean. Yo nunca había sacado una, chicos, la verdad. Una locura, me sacaba línea todo. Mirá. Impresionante, che. Hermoso brotador. Mirá. Muy bien. Bueno, a la heladerita, vamos. Saca línea, ¿no? Brótola, toma. Ahí la saca Aquiles, camina para atrás. Ahí viene Aquiles con su captura. Recién tiré, boludo. Brótola. Bien, Aquiles, brótola. Mira, Aquiles, estamos haciendo una foto, Ponete acá, sí, ahí. Acá al lado mío, ¿Dónde estás, Aquiles? No te veo. ¿Ahí?
Ahí, vení, para acá entonces, ahí. Terrible, estamos con Martín, mira, dice aquí la segunda yo. Mirá, mirá lo que es eso, vamos a hacer una foto. Impresionante, boludo. Bueno, vamos a seguir pescando, gente, estamos como locos acá. Arrancó, ¿lo viste? ¿Te gustó la caña, Bate? Muy buena, boludo. Mirá que recojo. Mirá que se te enredó ahí. Mirá que está enredada la punta. Agárrala. Ahí está. Vamos a sacarla, vení. ¡Vamos, carajo! ¡Lleve, lleve! ¡Vamos! ¡Uy, boludo! ¡Lleva botón! ¡Mirá, mirá! ¡Uy, boludo! ¡Mirá lo que es esto! ¡Mirá cómo llega! ¡Mirá, mirá! ¡No, me cortó! ¡Me cortó! ¡Me cortó! Ahí viene, gente, ahí viene. Mi tercera captura, se me escapó algo grande. Recién. A ver qué viene. Ahí va, mirá. Ahí viene pescadito, mirá. Otra brótola. ¡Otra brótola! Bueno, hoy se come pescado. ¡Qué bien, boludo! Impresionante, Se vuelve loca por la brótola. Sí.
espectacular, ¿eh? Ya perdí la cuenta, amigo, mirá. Está Martín, vamos a cambiar un poco la modalidad. Ah, ya lo metí. Vamos a buscar el peje. Vamos a buscar el peje. Chico. A ver si... Medio agua, fondo sí. Flote. Si quedó algún escardón grande, acá en marcha. Bueno, tío, voy ya ahí. La línea es una quebrada. La línea mide 4 metros. Sí. Con puntero, con rulero. Cuidado para cebar. Anzuelo. Boya, anzuelo. Anzuelo, boya, anzuelo. Madre. Espectacular. Bueno, vamos a hacer un tiro al peje. Queda línea con el rulero abajo, plomada, anzuelo, boya, anzuelo, anzuelo, boya, anzuelo. Vamos a hacer el tiro, amigo. Bueno, vamos a hacer el tiro y va Martín. Se van a producir en las orillas de la costa atlántica. Vamos a un mar chiquita. Voy a pasar bien el nombre del lugar. Ahí tiró Martín, dice que hay que pasar la primera rompiente nada más. Ahí queda la boya, se ve la boya. Un gallo, ya se hundió, ahí se hundió. Queda abajo. Está bien, hay que probar ahí, hay que atraerlo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a tirar de vuelta, ya a ver si pica otra vez. Se me fue para allá. Juan, se me fue un poquito para tu lado, no sé si se te cruzó. Mucho se me fue para allá, mirá. Se enganchó, boludo. ¿Y tu toque? No, se enganchó. ¿Eh? Se enganchó. Ah, sí, me queda. Mirá. Bueno, la dejo ahí, por ahí le pica un pez. ¡Viene! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Pique, pique, 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 se viene! Yo tiré para ese, se me enganché, pero... ¡Grande! ¿Viste que tenía pique esa caña, boludo? No. Buena, ¿eh? Mirá, mirá cómo se remolina en el agua. Sí. ¿Qué es? ¿Es grande? Sí. Mirá. Mira allá. Es un globo, ¿viste? Una brota, ¿no? Sí. Ahí está el bigote. Otra más. Mira allá como pica. Qué buen tamaño de bicho, boludo. Lindo, boludo. Lindo. Mira. Ya está. Terrible, con que vamos despejando ya en el día. No nos pique, señores. Mira. El movimiento. Thank you.
Anda terrible, papá. Ahí viene el pescado, mira, 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 mira. ¡Vieja! Sí, boludo. Linda, ¿eh? Mirá. ¡Qué pedazo de bicho, papá! Dame una foto, ¿eh? Mirá, espectacular. Oye, sacame una foto, vos. Buena esa, ¿eh? Muy buena. Sacame una foto de acá, que viene el sol, mirá. Bueno, vení con Martín acá, vení. A ver, se ponga de costado, hija de puta, ahí. Ahí salió. Ahí, mirá. Ahí, sacás ahí. Terrible, estamos con Martín, mira, ahí saqué la segunda yo, mira, mira lo que es eso, vamos a sacar una foto. Impresionante, boludo. Bueno, vamos a seguir pescando, gente, estamos como locos acá. Vamos, Diego. ¡Ea! Vamos, Diego. Vamos sobre la caña, epa. Estamos haciendo una pesca, muchachos. Sí. Qué pesca que metimos, Martín. 2 hermanos miran cómo pescamos, ¿no? Porque. Vamos, animal. Terrible, amigo. ¿Cómo le dimos, eh? Terrible, terrible. Lo que sí, bueno, hay un poco de enganche, se nos fueron un par de líneas. Acá quedamos una caña cada uno. ¿Cómo lo sentís? Bien, ¿no? Lindo pescado, ¿no? Sí. Allá viene la línea, está Martín. Mirá cómo vino ahí el pescado, mirá. Hermosa. Viste, viste. Ya está abajo. No. Está buena esa. La plomada más arriba, ojo. Che, qué broto la, amigo, ¿eh? Buena, ¿eh? Para esa cosa. ¿Cómo le dimos hoy, eh? Muy bien. Muy bueno. Thank you.
Buena, Martín, mirá qué pescado, papá. Zarpado, amigo. Bueno, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Por de corta tiene, mirá. Muy bueno, che. Bueno, me voy a levantar la que tengo allá. Dale. ¿Dónde estamos, bueno, ubicados ahora? Allá tenés Mar Chiquita. Allá, Mar Chiquita. Si doblás, vamos a la punta para allá, ya entramos en la albúfera, donde se va el lenguado, a la Corrina Negra. Claro. Esto es una playa que está entre el Mar Chiquita y allá a lo lejos, Mar de Cobos. Mar de Cobos, allá se ven unas casitas. A este lugar lo llamamos la Piedra del Vidalero, o el Pozo de los Vidaleros. El Pozo de los Vidaleros. ¿Vidaleros? Vidaleros. Vidaleros. ¿Por qué? No sé, pero siempre le dijeron así. Bueno, el Pozo de los Vidaleros, la verdad que buena pesca. Sacamos brótola únicamente hasta ahora. Brótola. Tiramos para el peje también, pero nada. Acá ¿pero cuántos sacamos? Como 12, yo sé. Sí, no tenemos que contar. Después vamos a hacer el recuento. Un montón de pescado. Vamos a hacer el recuento. Un montón de pescado. Terrible. Bueno, seguimos en Gigantes del Río. Ahora, Gigantes del Mar. El mar. Hacer su lanzamiento. Ahora tenemos viento de frente, está complicando un poco el lance, pero bueno, igual estamos pescando. Ahí va Martín, ahí va Martín, mirá. Wow, ni sé dónde cayó, pero bueno, fue lejos. Bien, Martín. Alto el tiro. Ah, mirá. Upa, está complicado con la tanza, amigo. Siento un corte y ahora perdí tanza, chao. Estamos listos. Vamos a recoger un poco. No se puede bajar. Chiquero. Bueno, gente. Si están ahí con una ola. Sí, vamos a sacar la pesca. Una, dos, tres. 4, 5, hay alguna más, 6, qué pesca metimos, amigo. ¿Hay alguna? 7, ellos me dicen que no se da mucho la pesca de brótola así tanto, ¿no? No hemos agarrado tantas así. Hoy fue un día muy particular de brótola. Mirá. 8. 9. ¿Puedo decir que le caímos al pozo, Bati? Sí. El pozo de las brótolas. 10. Papá. Mirá. ¿De qué pesca? 11. No. 12. 13. 14. 15. 15. ¡Wow, amigo! ¡Qué pesca, eh! Bueno, bueno, gente, nos vamos retirando de acá. La verdad, espectacular. Nah. Acá con Dieguito. Día soñado. Soñado. Pescamos. Pescamos. Pensamos bien. Amigos. 15 brótola. Increíble. Nada, no podemos pedir más nada. Chao, Martín, saludá. Chao, Tincho. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Saludá a la cámara. Chao. Canta pesca, Canta pesca.